Agustincito, ¿cómo estás, gallo? Oye, el otro día te invité a las carnitas, ¿por qué no te llevaron? No sé. ¿Cómo que no sabes? Pues yo te estuve esperando, creí que ibas a llevar a tu caballito, pero pues me dejaste plantado. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya sabes, vas a cuidar mucho tu regalito que te traje. Pero oye, Agustincito, te voy a decir una cosa, gallo. ¿Sí sabes tú montar el caballo? No, pues la verdad. Porque el otro día me dicen que le apretaste mucho el freno, que no sabes montar, que lo maltrataste. ¿Tú consideras que maltrataste a tu pony, Agustincito? ¿Lo maltrataste? No, la verdad. A ver, mírame aquí bien, bien, bien. Aquí al micrófono. Mira aquí al micrófono bien, por favor. ¿Tú maltrataste al pony? ¿No? Te le subiste, a ver. Bueno, pues entonces, muéstrame cómo te subes a tu pony. A ver, súbete. Súbete, gallo. Vean qué mansito es este animal. No ocupa que... Ah, ahora al revés. Ah, no te digo, pues, Agustincillo. Mira, tío. Miren, este muchacho monta al pony Capricho al revés. Al revés, al revés, al revés, al revés. No, mejor tráetelo para acá, porque hay mucho lodo. Oye, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Oye, Agustincillo. Dale pues, ahora sí, móntatele bien. Dale para allá la carrera, Corley. Además, abusado y chuve el carro. Vamos a jugar unas carreras. A ver quién gana. Yo a pie y tú en el pony Capricho. ¿Listo? Sale. Casi, casi listo. Vamos a ver. Yo voy a jugar carreras contra el pony. Adiós. Sale. ¿Listo? Dale pues. Arre. Vámonos. A la una. No, pues espérate, vamos a salir parejos. No, no te me adelantes, vale. Espérate. Agustín. No, pues no te me adelantes. Espérate, pues, espérate. Vamos a salir parejos. ¿Listos? Hazte por acá. No, tú por acá. Tú por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Para qué? Para asustarlo. ¿Cómo para asustarlo? Se asusta con el hombre. Sale. Vámonos. ¿Listos? Una, dos y tres. ¡Vámonos! Ya te voy ganando. Te gané, vale. Ahí te va. Adiós, Agustincito. Ya te gané. Ya te gané. Ahí está, ya ves. Ah. ¿Cómo para atrás? ¿De aquí para allá? Vámonos, pues. Una, dos y. Tres, sale. ¡Oh, no! Ahora sí me ganaste, pues, vale. No, 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 no. Me dejó atrás este muchacho. No, pues, Agustecito, ya no pude. Ay, no, hombre, me largó de volada. Ay, yo aquí divirtiéndome con esta criatura, con este niño. Darle sentido a nuestra existencia, a la vida de ellos también. Oye, oye, vale. Dale. Vámonos para acá. Vente. Vamos a ponernos acá, vamos a platicar un ratito. Hola. No, no, vaya a tener que ir con mi abuelito. ¿Tu abuelito? ¿Y en qué me voy yo? En el carro. Solamente la camioneta, en el carro no puede entrar. Sí, no está. No, sí está bien feo. Está bien feo allá. Solamente dile a tu papá a ver si nos puede dar un ride en la camioneta. ¿Sale? Arre, pues. Oye, gallo, ¿y qué es lo que le das de comer al caballito? Paja y hoja. ¿Eh? Paja y hoja. Ándale. A ver, pregúntales si les pueden dar un ride por allá porque el carro no me puede entrar, Agustincito, porfa. Espérate, sí, pero yo necesito. Yo no me puedo ir caminando, está muy lejos. Gallo.
¿Dónde está aquel? Ah, oye, que Agustecito quiere sea cuando está su jefe, que si no nos das un rate en la camioneta. ¿Se las presto? No, yo no puedo manejar vehículos de esos. Agustecito, ¿qué le quieres decir tú a nuestra gente que te ve en el YouTube? A ver. No sé lo que tú quieras decirles. ¿No piensas ir a alguna cabalgata? ¿O a qué? ¿O alguna fiesta o qué? Fuimos a una el otro día. ¿Y luego? Ese mismo día fuimos a una fiesta de una amiga que se llama. ¿Y por qué lo invitaste? ¿Qué? Ella se invitó, pues. Pero no había sido mía. Bueno, súbete, pues, te pone, te voy a acompañar un pedacito en el camino. Vámonos, vente. Súbete. Agustecito, quiero preguntarte algo. ¿A ti, de dónde te nació eso? ¿De dónde salió eso de que tú andes en un caballito? ¿De dónde? ¿Cuándo empezaste? Voltea pues para acá. Me quiero bien sonriente. ¿De dónde dices? De aquí. Sí, pues, pero ¿quién te enseñó a ti a andar en caballito? Yo solo. ¿Cómo? ¿Que tú solo? ¿A poco tú solo te dijiste, ay, me voy a subir ese caballillo? No sé, mi papá, mi abuelito. ¿Tu papá? ¿Cómo se llama tu padre? Agustín. ¿Y tu abuelo? Agustín. ¿También? ¿Y tú? Agustín. O sea que ustedes son los Agustines. Sí. Oye, ¿y tus burras cómo se llaman? La Chona y la Julia. Ah, ándale, no me acordaba. No me acordaba de la Chona, de la Julia, ¿eh? Ese era yo que me la subí cuando me llamó. ¿Dónde está? Allá, Julia. Oh, sí, ya la vi. Oye, pero allá atrás de la granja está un... ¿Está como un caballo o es yegua? Caballo. ¿Y ese cómo se llama? Allá está otro. ¿Ese cómo se llama? Ese, que nos muda. El que está más allá se llama el alacrán. Ándale. Oh. ¿No había un chiquitito? ¿Chiquito? Ah, sí, el chiquito que tienes ahí, ¿cómo se llama? Ese, Canelo. ¿Y ese cuándo lo compraron? Me lo regalaron. ¿Quién se lo regaló? El señor, el dueño de él, se le murió la mamá del potrillo. Ah. Y ya se le iba a morir el caballo también de flaco. ¿El chiquito ese? Sí. Sí lo veo como que le falta que lo alimenten un poco más. Tiene como un mes. Oh, ya lo están ustedes alimentando bien. Oh, ¿y lo vas a montar? Ese no es pony, ¿verdad? ¿No? Sí, potrillo, ese sí me gana correr. Oh, ese sí es caballito. ¿Pero también lo vas a montar? Oh. Oye, Agustincito. Dígame. ¿Y qué más me puedes decir, hijo? ¿Usted? Quiero que me digas algo, platícame algo. Sin que yo te pregunte. ¿Cómo? ¿Cómo que no se te ocurre? ¿Y cuándo lo suben los videos? ¿Cómo cuándo? Como... ¿Hoy? ¿Este hoy? Y espero que a la gente le guste. Oye, Agustincito. Mi familia es que a mi hermana la van a operar, se me hace. ¿La van a operar de qué? Es que yo estoy malo del apéndice y se ¿Quién? Me hace que yo. ¿Tú estás enfermo del apéndice? Sí. ¿Y eso por qué? Y se me hace, no sé. Mi hermana está derramando el líquido. A ver, deja que pase la gente. ¿Y te van a operar también a ti? Ah, ¿ya te operaron el apéndice? ¿Pero ya te sientes bien? Ah. Oh. O sea, tú ya te operaste. ¿Qué? Tú ya te operaste. ¿Mi hermana hoy? ¿Hoy la van a operar? Espero que salga bien. Pues no, es que a mí me van a llevar con un padrino a que me cuide usted. Oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? Este, acaba de ser poquito... Como unos 3-4 meses. ¿Y cuántos años tienes? 10. ¿10?
Oh, ya estás grande, vale. ¿Y tienes novia? No. ¿No tienes novia? Oh, yo creí que tenías una novia. Porque estás pues re guapo, vale. Ya te digo, Agustincito. Bueno, Agustincito, yo voy a regresar de aquí. Porque todavía falta mucho y tengo otras cosas que hacer. Espero que... A ver, párate. Espero que tú, que disfrutes del regalito que te di. Y, ¿verdad? ¿Y para qué lo llevas para allá? Para enseñarse a mi abuelito. ¿Sí? ¿Para enseñar a tu abuelito? Oh, me saludas pues a tu abuelito, a don Agustín y a tu papá, ¿eh? Les dices que allá los veo en el mercado, ¿eh? ¿Van a ir mañana al mercado? Sí. ¿Y tú no vas a ir al mercado? Sí. ¿Vas a ir al mercado y qué vas a hacer? Trabajar. ¿Pero qué vas a hacer, pues, allí? Despachar, dar elotes, pues. Ah, a vender elotes, ¿eh? Mercado del Valle. Bueno, Agustincito, despídete, pues, de nuestros amigos y mándales un saludo. A ver, Agustincito, levanta, pues, la cabeza. Manda después un saludo a la gente, diles. Pues, aquí vamos, pues, aquí. ¿Qué es? Eres muy rancherillo. Pues, no te dé pena. Diles. Aquí, pues. Aquí, les mando. Aquí les mando un saludo para toda mi familia. Y para todos mis amigos. Y para todos mis amigos. Ajá. Bueno, con mi caballito. Capricho. ¿Agustincito me lo regalas? No. ¿Te lo compro, pues? Sí, me dijeron ahí en el Face que te lo quieren comprar. ¿Sí viste, da? Que te lo quieren comprar. No lo vendas. Está bien bonito. Está bien chulo. Bueno, Agustincito, muchísimas gracias y cuídense mucho. Tú también cuida mucho a tu pony. Sí, a ti, Agustincito. No es nada, hijo. Espero te guste, ¿eh? Cuídalo mucho. ¿Sí? La cuidas. Bueno, muchas gracias y que Dios te bendiga, hijo. A ti también, caballito hermoso. ¿Sí? Ándale, pues. Me le das bien de comer, Agustincito. ¿Eh? Me le das mucho rastrojo, mucho zacatito. Oye, ¿eh? Está bien bonito. ¿Y este cómo se llama esto? Freno. El freno. Y andas en pelo, ¿verdad? Hoy no lo ensillaste. Porque no sabía que iba a venir. Oh. No, pues. Así allá, que. Así... Allá anda mi abuelito solo cuidando las vacas. Pues sí, allá tu abuelito. Hasta allá, ¿verdad? No, es que allá está re feo, pues vale, allá. Hay mucho lodo y no puedo. No quiero. Además está del poste y como. Está eso de madre. De esa. Del poste a aquella. Mejor ahora que esté. Que haya un veranito y que esté bonito. Yo vengo, ¿eh? Y para saludar. Tomás, mañana lo voy a saludar allí en los elotes, en el valle, y a tu papá también. Me lo saludas, por favor, ¿sale? Adiós. Adiós. Arre, ya saben, amigos. Este fue Agustincito. Una charla con Agustincito. Y su caballito Capricho aquí. Desde. ¿Qué colonia es aquí? Bueno, pues aquí desde la calle La Bastida para acá, en el desagüe. Saludos para todos, amigos. Ya lo saben, estamos ahí en el cotidiano 39 en YouTube y en el cotidiano en el Face.